Hola vaporetas, ¿qué tal? Para estos días de calor os traigo una receta de un refresco de cola cítrico que está, además de fresquito, está de muerte. ¿Queréis ver la receta? Venga, vamos a ello. Bueno, pues para esta receta de cola cítrica vamos a utilizar un recipiente de 10 mililitros con una base de 50 dpg, 50 VG y el tiempo mínimo es de 15 días. Ahí en adelante. Vamos a utilizar los siguientes aromas: cola de Bafit, un 6%, Keilime de TPA, un 2%, Dr. Pop de TPA, un 2,5%, el champán de TPA, 1%, Citrus Punch de TPA, 1%. Las moléculas que vamos a utilizar van a ser cola de TPA, que vamos a utilizar un 3%. Deciros que he probado tanto la cola de Bafit como la de TPA, ¿vale? Y se me asemeja más lo que es la cola de Bafit, el sabor a Coca-Cola, que te da el aroma de cola de Bafit, que el de TPA, ya que el de TPA para mí es como si tuviera un punto, como si le hubieran echado un puntillo de vainilla, ¿vale? Como si tuviera un punto de vainilla. Con la cola de Bafit y el Keilime, además del Dr. Pop, a mí me sabe como las chuches estas, que son las botellas de Coca-Cola, pero sin el azúcar cítrico este que tiene por encima. Bueno, lo dicho, podéis utilizar cualquier aroma de Coca-Cola, ¿vale? O sea, cualquier aroma de cola, pues de refresco cola lo podéis utilizar. Pero tenéis que tener en cuenta que si es ultra concentrado, si es muy muy concentrado, tipo inagüera, tipo amolav, tendréis que bajar la proporción del aroma, ¿vale? Si por ejemplo en el de amolav os pone que el máximo que echéis es un 5%, pues bajarle a la mitad, 2,5, un 3 con mucho, ¿vale? El Dr. Pop es un aroma que es un sabor a soda, ¿vale? Le aporta el sabor a la soda y las burbujitas estas que tiene la soda. Y el champán lo que le aporta, además de esas burbujillas que no... la gente dice que se notan, yo las noto. Yo lo que noto más es como si fuera ese amargor que da el champán. Y luego con el Citrus Punch lo que le damos es... más sabor cítrico, ¿vale? El Keilime y el Citrus Punch conjuntan genial, o sea, pero genial, y el sabor que les aporta es tremendo. Y luego le damos el punto de frescor con la culada. Podéis utilizar, si no tenéis culada, podéis utilizar cualquier otro aroma, cualquier otra molécula, porque claro, por ejemplo, Capella tiene un aroma que se llama Cool Mint, ¿vale? Que es menta fresca, pero he oído por ahí que no te da, ¿sabes? Que no te da sabor a menta, sino que lo que te hace es como que te refresca la garganta, ¿vale? Y no como la culada, que te refresca más lo que es la nariz, ¿vale? Probadla. Ya os digo que a mí me sabe a lo que es las chuches estas, las botellitas de Coca-Cola que tiene por encima el azúcar cítrico, es el azúcar con pica pica, pues de ese estilo, que sin el pica pica, claro, y es muy fresquita, ya te digo, a mí me ha encantado. Dejadme si queréis qué os ha parecido la receta, qué cambiaríais, qué meteríais, qué pondríais, o qué, si os ha gustado o no, y ya está. Y me lo dejáis en los comentarios. Venga, nos vemos en la próxima receta.